Hola, soy Victoria Muñoz del grado cuarto del Colegio Unica. Y hoy les voy a mostrar la escala de las unidades de medida de longitud del Sistema Internacional de Medidas. Estas las usamos para medir distancias. Estas unidades son kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Todas estas medidas son útiles. El milímetro sirve para medir cosas muy pequeñitas, como el grosor de un cartón. El centímetro sirve para medir cosas más grandecitas, como un lapicero. El metro sirve para medir la estatura de una persona. Y el kilómetro es usado para medir distancias muy largas, como la de una ciudad a otra. Su equivalencia va de 10 en 10 en la tabla. Un kilómetro son 10 hectómetros. Un hectómetro son 10 decámetros. Un decámetro son 10 metros. Un metro son 10 decímetros. Un decímetro son 10 centímetros. Un centímetro son 10 milímetros. El metro es la unidad básica y principal para medir distancias. Sus equivalencias son: un metro son 1000 milímetros. Un metro son 100 centímetros. Un metro son 10 decímetros. Un decámetro son 10 metros. Un hectómetro son 100 metros. Y un kilómetro son 1000 metros. Para convertir una medida de longitud en una mayor, o sea, para subir la escalera, es necesario dividir de 10 en 10. Si al contrario, vamos a convertir una medida en otra menor, o sea, para bajar las escaleras, multiplicaríamos de 10 en 10. Por ejemplo, si quiero saber cuántos centímetros hay en una distancia de 8 kilómetros, como tengo que bajar, multiplico 8 por 10. Pero a este 10 le agrego el número de ceros de acuerdo al número de escaleras que hay entre las unidades. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 8 por 100.000 da 800.000. O sea que en 8 kilómetros hay 800.000 centímetros. Ahora quiero saber cuántos metros forman 5.000 milímetros. Como vamos a subir las escaleras, dividimos. Dividimos 5.000 milímetros entre 1.000. Le pusimos 3 ceros porque es el número de escaleras que hay entre milímetros y metros. Esto da 5, o sea, 5.000 milímetros conforman 5 metros. Y así podemos seguir haciendo muchos cálculos con las medidas de longitud de manera muy divertida. Espero que les haya gustado mi video.